7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Hola amigos, muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Punto de Inflexión. Hoy martes, con un tema súper interesante, vamos a hablar de Hispanoamérica de cabeza. Tenemos como invitado especial al doctor Alberto Franceschi, el cual por aquí vamos a esperar que lleguen, empiecen a llegar todos nuestros seguidores. Hoy vamos a hablar un poco, de todo un poco, de Hispanoamérica. Así que les vamos dando la bienvenida a los que se van conectando, mientras que llega nuestro invitado especial, que es el jefe. Así que bueno, igualmente quería recordarles que pueden apoyarnos a través de nuestra cuenta de patreon.com/repúblicos. Ahí pueden ayudarnos y aportar lo que ustedes quieran, lo que les salga de su corazón, y apoyarnos para seguirles dando más contenido del que le vamos sacando todas las semanas. A través de nuestra página web también pueden ingresar y encontrar todo el contenido que tenemos. Tanto pueden entrar en YouTube, en la cuenta del doctor Alberto Franceschi, en Repúblicos TV, todo eso lo pueden ver por ahí. Doctor, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está usted? Será mejor después de verte. Bueno, doctor, gracias. Yo contenta de tenerlo por acá, muy feliz de poderlo tener hoy en el programa, con muchos temas que quiero conversar con usted y ver y conocer cuál es su opinión. Nuestro programa de hoy de Punto de Inflexión, vamos a hablar un poco de esta Hispanoamérica de cabeza, doctor. Han pasado tantas cosas en estos últimos días que la verdad... podríamos pasar muchas horas hablando, que no queremos hacerlo para no aburrir a la gente, porque además usted sabe que usted tiene un conocimiento súper amplio. Pero sí, vamos a empezar un poco por este tema que es tan delicado, y es este tema de los venezolanos que están saliendo por Darién. Darién, la selva del infierno. Hemos visto esta jungla que separa a Colombia con Panamá. Y todas estas personas que se han atrevido realmente a cruzar esta selva, en esta selva donde corren riesgo sus vidas, la de sus hijos, violaciones a mujeres y niñas, trato de personas, todo esto se da en ese paso de Darién. ¿Cuál es su opinión, doctor? ¿Qué mensaje le podemos dar desde esta humilde tribuna que tenemos a estos ciudadanos, estas personas que están buscando desesperadamente salir, cambiar su vida, pero que están arriesgándola a través de estos coyotes que intentan pasarlos, a través de una selva sumamente peligrosa? La gente se está arriesgando con niños muy pequeños de brazos, y ha habido muertos en esta selva, porque lamentablemente es un paso sumamente peligroso. Pero además de eso, doctor, está tomado por la guerrilla. Hay todos los peligros habidos y por haber. Es una odisea la que la gente asume como posibilidad de sobrevivencia, incluso no escasa, pero sí bastante comprometida. O sea, hay, no sé, una probabilidad sobre 10 de que muera la gente. Y ya uno no se metería en algo que signifique que tiene 10% de probabilidad de muerte segura. Pero ese es el caso de atravesar esa jungla. Ahora, más que el paso en sí mismo, es la cantidad de riesgos acumulados, ¿entiendes?, que llevan a la gente a esa aventura, ¿no? Ahora, ¿qué puede decir uno si está instalado acá en el norte
con, yo no voy a decir con todos los problemas resueltos, pero con ese de carecer de la libertad, no. Puede incluso uno estar en círculos familiares que le evitan las penalidades mayores. O sea, hay muchos atenuantes para opinar de manera tranquila y sin exasperación y sin presión qué es lo que uno debe hacer. Pero las personas que están en esa situación, ¿a qué han sido sometidas durante meses y largos años que les lleva a ver eso como la única posibilidad real de alcanzar lo que mucha gente llama un sueño? Pero ¿cuál es el sueño? Venir a Estados Unidos, atravesar toda Centroamérica a pie para llegar de coyote en coyote, pasar con todo lo que tengan de ahorros invertidos en esa aventura de llegar a los Estados Unidos para llegar aquí. ¿Qué lograr? Bueno, yo la verdad que yo no me logro poner en los zapatos de nadie que haya emprendido esa travesía y o que quiera hacerla, menos todavía los que quieran hacerla sabiendo todo lo que puede ocurrir. Por supuesto. Es que la gravedad de todo esto es que las personas no están viviendo el nivel de riesgo. De hecho, cuando yo estuve viviendo en Panamá, cuando hablaban de esa selva de Darién, decían que el que entraba a cruzarla no salía vivo. De lo peligroso que era realmente. Entonces, es algo como tan alarmante que haya gente que haya logrado siquiera pasar esa selva. No. Y que ha salido victorioso. Siempre hay una alta probabilidad de pasar y llegar vivo al otro lado. El problema es la cantidad de riesgo cuando le sumas una cantidad de atenuantes en contra. Pues, por ejemplo, vas con familia, vas con niños, llevas un enfermo, te enfermas en el camino, no llevas dinero. O sea, hay como 100 cosas que condicionan que tenga éxito o no la operación. Y claro, ver que hay mucha gente que se lanza con todos esos factores en contra, sin embargo, se lanza a esa aventura. Ahora, ¿qué puede decir uno, mujer? ¿Qué puede decir uno? ¿Desaconsejarlo? Bueno, sí, uno, por ejemplo, si una persona le pide un consejo que quiere suicidarse, tú, por supuesto, le dices, no te suicides. Y si se mata, ¿qué haces tú? ¿Bien? Te faltó más énfasis en ponerlo, digamos, en alerta sobre los riesgos de morirse. ¿Bien? Se ha dicho de todo, hecho de todo. Pero hay gente que es la responsable de esto y es la que menos habla. Son los que han tomado la fría decisión de llevar el país hasta este nivel de locura. ¿Quién decidió que el 5 de julio en el parque, en el Paseo de los Próceres, paseen a un muñeco inflable llamado el Superbigote como símbolo de la independencia venezolana, a la cual deben rendirle culto los cuerpos armados del país? Pero ¿qué clase de cipotes tenemos al frente de esas Fuerzas Armadas de Venezuela que toleran semejante burla a sus tradiciones, a sus fechas? Claro, a eso le iba a comentar, porque eso empezó a correr por las redes. Este señor ni siquiera estuvo presente, dio un discurso a través de una pantalla, pero más allá de eso, el irrespeto hacia las Fuerzas Armadas, hacia lo que realmente significaba para nosotros, significaba, digo, porque ya no significa lo mismo para muchos, tampoco celebramos el Día de la Independencia porque no somos dependientes de nadie, o sea, no somos independientes, por el contrario, somos bien dependientes, y estamos sumergidos en un sistema corrupto de vándalos, de sinvergüenzas, que adicionalmente a eso hacen de esta fecha que debería ser tan importante para los venezolanos una burla, un show, un circo. La fecha dejó de ser importante desde el momento en que todas las instituciones fueron pulverizadas y la memoria colectiva ha sido, de hecho, maltrecha y empujada a una distorsión absoluta de la historia y del presente incluso. Entonces, ¿qué queda por constatar sino que el país ha entrado en un camino sin retorno hacia la barbarie? O sea, sus Fuerzas Armadas es esta rochela de imbéciles que pasean detrás de un muñeco inflable llamado el Superbigote por añadidura,
que celebra la gesta de los libertadores y de la independencia y de una batalla que nos costó o le costó a los venezolanos de esa época miles y miles y miles de muertos, coronando 10, 12 años de guerra que dejaron asolado el territorio del país, lleno de cuantas privaciones puedan imaginarse. ¿Es esa la manera de conmemorar? Bueno, está hecha esa fecha y su escenario, digamos, al nivel de la pútrida clase política que dirige este país y de la pútrida clase militar que le acompaña en sostener ese régimen de oprobio. Entonces, ¿qué podemos constatar sino que el país se fue a la mierda hace rato y que esta gente solo administra una especie de botín allí con la que tratan de adueñarse lo que quede y raspar la olla más no poder para vivir en privilegios absolutos? No, realmente, mire, estas cosas no dan ni ganas de comentarlas, ¿sabes? Porque es un nivel ya de destrucción de lo que fue la nacionalidad que uno no se anima siquiera a ser consciente. ¿Pero para qué vamos a ser más conscientes de lo que ya somos? ¿Qué es lo que vamos a ser más conscientes? Doctor, y eso nos muestra un poco más y nos confirma un poco más que realmente Venezuela no cuenta con ningún militar que se sienta por lo menos humillado con esto y que diga, ya va, detengan esto que me va a bajar aquí. Porque es que es demasiado. O sea, esto nos ha llevado a ser la burla completamente del planeta. O sea, ya llegamos a un punto donde yo creo que ya, ¿qué más podemos hacer? Que se burlen de nosotros sea lo de menos. Lo más grave es que nos burlamos nosotros de nosotros mismos. O sea que no hay esperanza de que esto tenga otra solución que no sea liquidar toda esa peste que gobierna Venezuela. Porque, y si hubiera manera de hacerlo, muchos estaríamos dispuestos a hacerlo. Ahí falta el muñeco, chico. Ahí falta el muñeco de Diosdado, ahí falta el muñeco de Padrino, ahí falta el muñeco de quién, de Capriles, de Leopoldo López, de Borges, de los jefes de Acción Democrática, de COPEI, de toda esa mugre que dirigió Venezuela 30, 40, 50 años. Ahí falta mucha gente de verdaderos monigotes de esa clase política que hundió a Venezuela en esta tragedia de haber constatado que nuestro perfil sea ahora el de un muñeco inflable con un presidente que no fue a esa gesta allí, a esa cosa, a esa celebración, porque está chorreado, porque cree que lo van a matar. Y sí es verdad que lo quieren matar. Pero y si no va, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Los que tenían algún atentado preparado del cual supo a tiempo él para no ir. Bueno, celebremos entonces que lo hagan cualquier día de esto, que no sea en los próceres. Pero ese es el tipo de cosas que está en discusión en la élite del país. Mire, los venezolanos están muy equivocados si creen que esto va a terminar bien, ¿eh? Esto va a terminar en una gran tragedia. Esta burla tiene un final. Y esa burla anda todo a saber cómo se expresa. Lamentablemente, claro, con un costo de vida. Ojalá no sea elevado. Pero la tragedia de ver un país reducido a ese acto farandulesco de ver pasear un muñeco inflado como presidente de la República. Pero Dios mío, ¿dónde llegó esto? ¿Es acaso con hacer el ridículo ya nos podríamos sentir satisfechos? No, es que ahí es que empieza el problema. Cuando un país se burla de sí mismo, de sus héroes, de sus gestas patrias, etc. Ajá, hola, mira. Señor Fran, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Bien. ¿Cómo está, doctor? Bienvenidos aquí a esta transmisión en vivo con el doctor Alberto. ¿Cómo está, doctor? Pues mejor después de verlo, usted también. No sabía que estaba aquí. Por lo menos le veo con mucha salud, que eso es lo importante en estos momentos. La tuya parece que no está buena. Te veo con barba de engripado feo. Sí. Estoy bastante engripado y estoy saliendo ahorita de una situación bastante difícil y crítica. Y para hacerlo rapidito, así corto, ¿no? Para entrar después en detalle. La nostalgia. Se muere mi madre, uno solo, se mueren tres hermanas y uno
fuera, no lo puedes atender. Imagínate ese panorama totalmente desastroso y la nostalgia te pega, pues. Pega la salud, pega que no tienes a los hijos, no tienes a nadie, no tienes a nadie. En este mundo uno está totalmente solo. ¿Sabes qué? Está interesante que gracias a mi Dios, estamos hablando con el doctor Franceschi. Él ha sido coherente en su cuestión de entablar una nueva oposición en Venezuela. Pero está bastante difícil entablar una nueva oposición en Venezuela por la sencilla razón. Yo no sé si usted se recuerda de André Velázquez, Sí, una persona que nadie quiere en el Estado Bolívar y se quiere lanzar a presidente de la República. El señor Capriles Radoski, lanzarse a la presidencia de la República. El señor Henry Falcón lanzarse a la presidencia de la República. Y eso es difícil, unificar la oposición, muy difícil, por la sencilla razón de que primero no tienen el liderazgo. Ya el liderazgo lo perdieron la calle. Y esos son dirigentes de lo que es la nueva era tecnológica, que son el TikTok, Instagram, Facebook. Y para ustedes contar, pero usted se mete a un político esto, se mete a Petare por decirle algo, no tienen ningún tipo de arrastre, dígame Juanipa que anda recorriendo el país para decir que también se va a lanzar la presidencia. Mire, hermano, por favor, ¿hasta cuándo la burla el venezolano? ya, ¿Hasta señor cuándo? Frank, le pido sí que sea conciso en su inquietud, en la pregunta que le vaya a hacer al doctor Franceschi, porque igual tenemos varios contenidos que atender y quiero darle la oportunidad de que usted le haga la pregunta al doctor y el doctor pueda responderle para continuar. Y la pregunta mía es la siguiente, para ser concreto, doctor, ¿usted cree que haya de verdad una oposición coherente para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro? La verdad que no. El gobierno solo tiene que lograr que hayan otros muñecos iguales a los de ellos que los paseen también. Ahora, no está haciendo mucho, ¿cómo se llama? No, no le cuesta mucho lograrlo, ¿bien? Ahí lo que falta es el muñeco inflable Capelito, el muñeco inflable del otro, el otro. Todos debían tener sus muñecos inflables para pasear en los próceres, porque el país quedó fue para eso. Esa oposición no es. No sirve para otra cosa distinta a ser los sindicados de inservibles en una hora aciaga de la República donde todo está perdido, todo. Ahí no hay hueso sano, mi amigo. Ahí no hay hueso sano. El que esté en esa comparsa electorera significa que está en la hora del detritus del régimen participando como detritus al fin de la oposición en esas componendas que llevan a un nuevo line-up. Del país en su institución, pero que no hay manera de presagiar otra cosa que no sea la profundización del desastre de ver perdidas las instituciones y sus representantes. Ahora, ¿qué puede uno decir frente a eso? Hay que esperar, son otros hechos históricos que determinen un cambio de realidad. Esta realidad nos lleva a un decorado de muñecos bigotes en la oposición y en el gobierno. No hay otra, digamos, Alternativa. situación actual. Sí, y una pregunta rapidita, sí. ¿Cómo usted ve Guaidó, Monómeno, Julio Borges y toda esa cuadrilla que están en Colombia? Es una misma ecuación de todos esos corruptos y sus cómplices convertidos en opinadores de oficio, cuando lo que único que deben es rendir cuenta precisamente de una empresa próspera como era Monómero, que no la tocaban, el gobierno de Venezuela no, tenía el buen juicio de no meterse, porque era, ¿cómo se llama? Una administración que había dado cuentas al accionista venezolano, que era el propietario del asunto, pero que había, a buen juicio, lo habían dejado
¿cómo se llama?, en manos de la junta administradora anteriores. Pues bien, las intervinieron, las agarraron y las estafaron y las expoliaron hasta convertir Monómero en una empresa quebrada, totalmente quebrada. Esa es la obra de Guaidó, esa es la obra de Borges, esa es la obra de Capriles, esa es la obra del filósofo Ersulia Rosal. Entonces, ¿qué van ahora a decir una vez que está reventada esa empresa? Bueno, lo mismo que Circo, lo mismo que... Bueno, Circo no sé si la llevaron ya al estercolero, pues eso tiene, por ley americana, tenía ciertos límites de putrefacción interna y de defalco, ¿no? Entonces pudo haberse salvado por lo menos los muebles allí en Circo. Pero, digamos, hay una especie de ¿cómo se diría?, de salto al abismo en todo lo que respecta a las propiedades del Estado. La que no había sido saqueada está siendo saqueada. Ahora que no se sabe si por el gobierno o por los interinos de Guaidó y compañía. Ahí no hay nada que rescatar. El país hay que rehacerlo completo, incluyendo todas esas empresas, mi amigo. Sí, ¿no? Claro, es importante. Pero yo también estoy viendo desde otro punto de vista cómo usted ve que en estos momentos siempre se le dicen a los militares. Yo respeto mucho las Fuerzas Armadas. Yo las respeto mucho. Entonces, se le dicen a los militares, le dicen pantaleta, recoge pantaleta, aquello. Pero a la hora de cuando quieren agarrar y conversar con los militares, mi general, y entonces están aquello, están los otros. ¿Por qué se usa ese doble lenguaje a la hora de difamar a un militar por los medios de comunicación, pero entre telones respetan al militar? Sí, porque es que hay militares de otro tipo también, esa es la dificultad. Cuando tú te refieres a los militares, todos no son estos mampletos que han puesto un muñeco de filar a nombre de Maduro. ¿Qué? Pero no se debe generalizar, porque acuérdense que vuelvo y le repito, porque generaliza. A eso iba. Y hay otros militares que están indignados, tanto tú como yo, como... ¿cómo te llamas tú, muchacho? Se me ha olvidado. Fran. ¿Cómo? Farfán. Farfán. Cuella. Farfán. Eres Farfán. Sí. Bueno. No hay manera de tener una visión única entre todos de lo que son las Fuerzas Armadas, de lo que son sus oficiales, de lo que son... Ahora, de los políticos sí tenemos una visión de conjunto. Pero esta especie de... ¿cómo se llama? De rochela de las Fuerzas Armadas, que fueron llevadas hasta este nivel, bueno, yo no sé qué decirte sinceramente. Pero sí hay un ala militar que debe quedar todavía, que se indigna con estas conductas. Y es a esa la que uno apuesta cuando quisiera ver rebeldías, etc. Y otra de las cosas que ve la gente y que ve el venezolano en general, que a la hora de pedir el voto, de solicitar el voto, la oposición solicitarle el voto al venezolano, el CNE sí sirve, pero cuando pierde una elección, el CNE no sirve. Yo puedo demostrarle a usted y a quien sea, a quien me lo pida, demostrado científicamente, dentro del CNE, cómo se hacen las votaciones. Y ahí no hay ningún tipo de malabarismo. Y se lo puedo demostrar científicamente, porque yo fui candidato a la Asamblea Nacional y yo sé cómo se maneja el cobre en ese sentido. Pero siempre han jugado en contrapartida de decir que el CNE no sirve. ¿Pero por qué el CNE no sirve? Porque no tienes la gente... la calle, no tienes calle, no tienes pueblo, y como ves que te sientes perdido, dices que el CNE no sirve. Muchísimas gracias, señor Fran, un gusto tenerlo por acá.
Voy a darle continuidad porque tenemos bastantes temas que tocar con el doctor. Le agradecemos muchísimo su Pero participación. Vaya, déjame decirle que comparto su punto de vista sobre el CNE. Por supuesto. Así es. Un abrazo, Jorge. Y agradecemos muchísimo su participación con nosotros. Ya. Ya, doctor. Continuamos acá. Entonces, bueno, ya hablar de este tema de estos señores de verdad es algo como que, bueno, redundar en lo mismo que ya sabemos hasta dónde llega. Pasemos un poco ahora a Colombia, doctor. ¿Por qué cree que en Colombia solo se ataca como Judas, como traidor, como caballo de Troya al ingeniero Rodolfo Fernández? Y exculpan, por ejemplo, a Uribe. Uribe es como que el que está, lo salvan, pero a este señor Rodolfo lo ataca. Colombia todavía no sabrá todas las aristas y todas las cosas que ha hecho el señor Uribe detrás de vestidores. Mira, es que definitivamente pasando por un programa como esto, queda uno con muchos enemigos encima. Doctor, no diga eso. Sí, nosotros somos puro amor, doctor. No vamos a conseguir enemigos. Pero las preguntas que hacen te colocan en un disparadero. A ver, ¿quién es peor de los dos? No sé. La verdad que es una dura competencia por saber quién es más responsable de los disparates que se han hecho en Colombia. Te voy a decir que, por supuesto, Uribe tiene mucho más responsabilidades, porque este señor acaba de entrar públicamente. Pero él viene también de esa clase política, etcétera. Yo no sé quién ha cometido más disparate. Si el señor Rodolfo diciendo que es admirador de Hitler como carta de presentación, o el señor Uribe, que fue el que auspició la presidencia del tal Santo y del tal Duque. Entonces, es difícil juzgar a esa clase política y a sus personajes centrales. Es una de las tareas más complicadas, porque es enjuiciar la historia de Colombia, es enjuiciar toda su clase política y los dislates que han hecho a lo largo de años y años para llevar el país donde lo han llevado. Por lo pronto, ahora los ve juntos, rogando juntos a Uribe y este señor Petro, de que, bueno, casi como que diciendo todo lo que dijimos era mentira de uno de otro, porque no éramos todo lo que decíamos que éramos, porque hay la voluntad común de servir a los intereses más altos de Colombia, y el que espero que el señor, el presidente Petro, sea, digamos, una presidencia absolutamente legítima, y Petro diciendo le agradezco al doctor Uribe y su presidente, al presidente Uribe, es decir, ya son otros, me han hecho trampa, me han puesto otros personajes a llamarse igual que lo que vienen diciendo uno de otros de hace 30 años, que son la peor mugre que ha pasado por Colombia. Porque hay que recordar lo que ha dicho Petro de Uribe, y hay que recordar lo que decía Uribe de Petro. ¿No será que los dos no tienen autoridad moral para, si dijeron la verdad uno del otro, entonces, ¿cuál es la diferencia con las nuevas caracterizaciones? ¿O mintieron antes o mienten ahora? Pero no puede ser que tengan razón antes y tengan razón ahora. Yo me quiero quedar con la tesis de que ambos tenían razón cuando denostaban del otro y decían lo peor. Lo que no sé es a qué atenerme con la nueva situación. ¿A dónde van? ¿A dónde van? A justificar por adelantado lo que harán uno y otro, porque ¿cómo se llama eso? Lo revestirán ahora de los intereses sagrados de la República. Y que todos los dislates que harán uno u otro desde la presidencia o desde la oposición, ahora sí estarían justificados. ¿En razón de qué? ¿Qué los fundamenta distinto a lo que es, a las ideas que tenían antes? Esto como que está más complicado de lo que habíamos creído, ¿eh? Es una clase política que, igual que la venezolana, perdió los papeles en el camino y nos ha llevado a este callejón de martirios, que donde no se salva nada de la República y de sus instituciones. Ahora veremos cuáles son sus ejecutorias para ver si hay algo que rescatar todavía. Claro. Bueno, doctor, a este señor Rodolfo Hernández ha llegado ahora hasta ser investigado por parlamentarios del Partido Demócrata en los Estados Unidos por posible lavado de activos y presuntos dineros del narcotráfico en las coimas y mermeladas, como dicen en Colombia, por el caso
Vitalogic, único proceso abierto que tiene en Colombia. O sea, esta persona ahora la investigan y ¿cuál es la posición ahí entonces de este señor? ¿Es, no es, es corrupto? ¿Qué es este señor Rodolfo? No vas a lograr avanzar en esa vía, querida amiga, porque, mira, Marga, Clinton tiene causas abiertas. La esposa de Clinton, la ex candidata del Partido Demócrata, tiene muchas causas abiertas. Este Biden tiene causas abiertas. El hijo tiene causas abiertas. En Estados Unidos es muy raro el político que no tenga causas abiertas. ¿Metieron a este con razón o sin razón? No sé. Yo no garantizo rabo ajeno, compañera. ¿Bien? No puedo garantizarte que estas sean, ¿cómo se llama?, escarceos de unas ramificaciones de los segmentos políticos de Colombia que tengan sus agencias en Estados Unidos. Sé que el Pilar Córdoba tiene el rabo encendido en este momento. Le han conseguido no sé qué lazos siniestros con el narcotráfico y con crímenes. La doctora esta, la del turbante, porque era amigueta de, y es amigueta de Petro, pero ahora está calladito como diciendo, no voy a dejar que me la expongan como una pieza clave de acusaciones contra este nuevo gobierno, porque este nuevo gobierno es amigo de Biden. Un día de esto va a decirlo el tal Petro. Maduro no va a decir un día de esto que es amigo de Biden. No va a decir el gobierno de Venezuela que agradece las gestiones de Biden para tal o cual cosa. Porque es que la política que hizo, se hizo surrealista. Hemos presenciado toda clase de cambios tan drásticos que uno no haya quien creerle. Mejor dicho, si no le creyéramos a nadie, estaríamos más ubicados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Así es. Lamentablemente, bueno, yo creo que a medida que van pasando los días en este panorama de Colombia, que hoy a muchos de nosotros los venezolanos nos golpeó un poco, porque es como repetir para muchos de nuestros compatriotas, volver a repetir la misma historia ahora después de haber salido de Venezuela a iniciar una nueva vida y que vuelva a ocurrir lo mismo. Es como volver a repetir la película, sin saber exactamente no será, a qué velocidad va a ir esto. ¿No será que la película la titularon mal y pusieron muchos actores extras que no corresponden al verdadero eje de la película? Porque, a ver, Magda, un día esto vamos a descubrir que nosotros no estamos en esa película, y como una película de otros, como de extraterrestre, lo que sea, que es de ficción. No, no es de ficción, esa es la película, la realidad. ¿No será que no la vimos correctamente con el prisma necesario para juzgar que estábamos más liquidados de lo que creíamos como sociedad? Perdona que te haya interrumpido. No, no se preocupe, doctor, no se preocupe. Y estamos viendo en este momento, por lo menos en este caso, doctor, y esta pregunta se la hago porque va un poco enlazada a esto, que muchos venezolanos que están en Colombia, que ya tienen unos cuantos años ahí, han empezado a hacer su vida, y sienten ese terror y ese pánico de tener que volver a huir de Colombia a otro lugar sin saber a dónde. Esta última de Petro de hoy es cerrar la procuraduría. No podemos olvidar que el procurador Ordóñez fue quien le abrió investigaciones a Petro, para que después se abrieran procesos contra el Estado por el fallo que destituyó a Petro. Sin estos órganos de control, sin oposición real en Colombia, ¿cuál podría ser el rumbo, doctor, de Colombia en este momento, si eso sucede? Imagínate, la disolución, la quiebra como Estado y como nación. Pero qué interesante, yo no sabía esto de que volvía sobre el tapete aquella acusación de Ordóñez, ¿no? ¿Tú sabes quién es Ordóñez, mi amor? Es uno de los procurador de Colombia. De Colombia. Es uno de los pocos políticos de Colombia que no podía meter la mano en el fuego. Fue candidato presidencial y logró, creo que, 2%. Ordóñez vale 1 millón de veces más que Petro y varios millones de veces más que Uribe. ¿Por qué no fue Ordóñez presidente? Porque no le convino a la élite colombiana, que es hija de corruptelas igual que la venezolana.
Si esa es la desgracia, precisamente, cuando escogemos en el mundo de la política quién debería representar a Colombia, no es que no exista gente, es que los que pueden dar existencia real y física, real física, a digamos, a personajes que implicaran un cambio de rumbo de esa sociedad, no, ese no va, ese lo vetan, ese lo apartan, ese lo arrinconan y ese lo liquidan. ¿Cómo le ocurrió a Ordóñez? Yo conocí al doctor Ordóñez acá en Miami. Estuve hablando con él un rato largo. Entonces, esa disolución de la Procuraduría podría ocasionar lo mismo que nos pasó a nosotros cuando empezaron a perder la independencia de poderes. Mira, Narda, para lo que queda va el resto. Que hagan lo que les dé la gana. Ya, el peor daño ya lo hicieron. Pusieron al destructor de Colombia a la cabeza de Colombia. Como hizo Chávez cuando dejó Cisneros y compañía y el Diario Nacional y el Universal y toda la élite del Country Club de Caracas, que los hartó en toda la cena que pudieron brindarle y la millonada que le dieron para ganar las elecciones. Pusieron a Chávez y acabaron con Venezuela. Acaban de poner a Petro y acabarán con Colombia. ¿Qué quedará de eso? No sé, Bernardo, no sé. Porque una cosa es que sigamos abogando en abstracto. Porque ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos comportarnos? Ya va, pero es que nosotros somos marginales en esta lucha. Éramos en Venezuela y lo somos aquí en Colombia. A saber, ¿qué factores son los que conspiran para destruir la nación? Y te vas a encontrar algo muy sintomático. En ambos países ni siquiera sus élites eran lo más representativo del terrorífico mal histórico que nos agobia. ¿Y sabe dónde está el mal original? Aquí, en los Estados Unidos, en el Partido Demócrata, en las direcciones del Partido Demócrata, en el obamismo. Obama, 8 años en el poder. Bush, 8 años en el poder. Ahí está la razón del ser del chavismo y de toda la evolución histórica del uribismo, que fue del plan Colombia inicial a la capitulación absoluta de Uribe cuando trae a Santos a la presidencia. Pues esa evolución no fue casual. Algo ocurrió lentamente frente a nuestros ojos que hicieron que en Venezuela nos sepultaran a nosotros, en Venezuela, en Colombia, sepultaran a Ordóñez y pusieran a políticos irresponsables a dirigir ambas naciones para que Chávez llegara al poder y para que Uribe, digamos, dejara su lugar histórico de dirección a nada más y nada menos que al piazo loco este de Petros. Como verás, no tengo ninguna intención de ser amigo de Petro en lo que vaya a inaugurarse como superior de gobierno. Yo soy demasiado consciente de que personas como yo siempre serán molestas y siempre habrá que apartar. Lo que quiero reivindicar es que no soy ni el único, ni somos poquitos. Somos mucha gente, solo que de alguna manera se las ingenian para detectarnos a tiempo y apartarnos de todas las vías posibles que nos lleven a una figuración importante. Yo, por ejemplo, yo me canso de ver, no es que me canso, pero sí veo, pues, TikTok, no sé quién, de tercera, 1,000,000, 2,000,000 de vistas, no sé qué cosa. El programa tal de YouTube, 300,000, 500,000. Y diciendo cosas menos importantes las que uno dice, y diciendo banalidades. Entonces, la ley como que si eres más imbécil, tendrás más figuración. Si eres suficientemente dócil y jalamecate de los poderes estatuidos, entonces tendrás mucha figuración. ¿No será que claro. En estas sociedades, ¿no? Sí, definitivamente le dan más tribuna a cosas triviales que a lo importante, a lo que realmente empieza a nutrir al ciudadano, a lo que le abre los ojos, a estos programas que realmente buscan despertar un poco la conciencia del ciudadano para que entienda cuáles son estos procesos. Porque igualmente como Venezuela vivió su proceso, Colombia ya lo venía tejiendo y los colombianos tampoco hicieron caso. Lo mismo sucedió aquí en Chile. Entonces, cuando realmente vemos todo esto, ¿qué nos queda, doctor? Porque uno ve estos influencers tontos que se ponen a hablar de cualquier, hasta de un chisme, de vecino, y se hacen virales. Pero lo que realmente debería importarle al ciudadano
no llega a todo el mundo. Entonces, pareciera que buscaran troncar la información para que eso no llegue a más personas y podamos replicarlo de alguna forma. Entonces, déjame pensar las cosas desde otro ángulo. ¿No será que las sociedades solo aprenden con tragedias? ¿No será que tienen que volver a la tragedia en Colombia y en Chile? ¿No será que debamos vivir de verdad una profunda tragedia aún mayor de la que ya vivimos en Venezuela para aprender a valorar las cosas? Porque que yo sepa, no es por falta de comparación, la élite chilena eligió ese monigote izquierdoso de mala muerte, el tal el Borges, ¿entienden? Escogiéndolo contra un señor, un tipo coherente, capaz, un tipo serio, un tipo de como fundando, que fundó una familia, que defiende los elementales derechos de la sociedad civil chilena, y no lo apartaron, porque Kast no sirve, y sí sirve este piazo loco que pusieron allí. Pero no tiene ni estudios. Ni siquiera tiene estudios. Porque no se graduó. ¿Pero quién decidió eso? Ah, entonces el problema no será que el tema es los que resolvieron que la gente que no tiene ni la más peregrina idea de lo que son las instituciones sean las que decida. Ahí está la discusión de los 3 millones de votos de Petros, los que le añadieron en la segunda votación. Por pirata que sea el tal Rodolfo este. Carajo. ¿Merecía este tipo, Petro, al que sí conocíamos, de golpe 3 millones de votos nuevos allí, que le dan el triunfo? ¿No será que todo eso está prostituido y prediseñado por los mismos poderes que nos hunden una y otra vez a cada país? Ahora ya va. Pareciera que van como escalando de país en país y hacen el mismo sistema. ¿Sabes cuándo se llega a la cima? Cuando se elige a Biden, chica, contra Trump en Estados Unidos. Entonces, ¿Biden sí tiene los votos que dieron? No los tiene. Es todo un sistema de falsificación histórica. Es toda una trama jurídico, política, institucional, estadística, qué sé yo, cuántas cosas más hay que agregar. Por supuesto, mediática, financiera. ¿Y qué es lo que está detrás de Biden? Lo más oscuro de Estados Unidos. Así es. ¿Y qué está detrás del bichito este chileno? O de Petro. Lo más oscuro de cada uno. ¿Qué está detrás del kirchnerismo en ¿cómo se llama? En Argentina. Escúchame, creo que estamos mal parados si creemos que esto se resuelve con instituciones, con la buena voluntad, pero más todavía, creo que estamos profundamente equivocados si creemos que nos basta lo racional para comprender. No es que estas cosas son irracionales, es que parece que hay una voluntad suicida de las sociedades, parece que hay una voluntad tenebrosa de parte de las élites para reventar cada una de nuestras naciones. Pero ¿y cómo no van a reventarse Chile si reventan a los Estados Unidos, chicas? Estados Unidos y sí. España, comparativamente, ¿qué es lo que hizo posible la guerra de Ucrania? Una cadena de provocaciones insolentes, chicos, de parte de Estados Unidos, utilizando este monigote de Zelensky para propiciar, digamos, desde la Plaza Maidán del año 1914, sucesivas oleadas de provocaciones de movimientos fascistas, nazis, ucranianos, que alborotaran el espíritu conservador reaccionario, si quieres, lo llama, de los rusos, que quisieron defender su país del contagio de una situación absolutamente demencial que les venía desde Ucrania vía los territorios de habla rusa y de etnia rusa del oriente. Y lanzan al Putin, no sé si tan o más loco que lo propio occidental, a esa guerra absolutamente injustificada, pero que se comprende si entiendes ahora que el objetivo de todo era hundir a Rusia. ¿Y por qué? Entonces dirá un ignorante, ¿por qué el comunismo? No, chico, no es comunista un carajo, Putin. El sistema ruso no es comunista de hace 20 años. Es tan capitalista como cualquier otro. Pero había que hundirlo. ¿Pero qué más hay detrás? Y vas a descubrir cosas que te hielan la sangre. Hay un plan.
para reventar a Europa detrás de esto. Porque la consecuencia de hundir a Rusia es que se suicidan ellos. Europa va a una crisis de energía sin precedentes. Va a un desempleo masivo. Va a una escasez total, a una recesión impresionante, a una inflación impresionante. ¿Y quién gana con todo esto, Dios mío? Pues yo sé que pierde Alemania, que era la que despuntaba como potencia cada vez más dinámica. ¿Y por qué quieren hundir a Alemania? Bueno, porque no convenía a Estados Unidos que siguiera Alemania fortaleciéndose. ¿Se entiende ahora por qué Trump decía no juguemos con esto de aislar a Rusia? No juguemos con esto de que quién tiene. Defiéndanse ustedes mismos, hagan su propio gasto de defensa. Estados Unidos se niega a ser policía del mundo. Pues así es. Un gobierno que quiere seguir siendo la policía del mundo. Venía del desastre de Afganistán y no le era suficiente para todos los desastres que armó Biden en el Medio Oriente y en Afganistán. Entonces arma un desastre en Europa. ¿A dónde va Estados Unidos bajo la dirección de Biden? Reventando toda Europa después de una guerra de desgaste contra Rusia que se convierta en una guerra suicida contra ellos mismos al reventar sus economías. Todos unidos ahí van, cada uno montándose en su propio carro, digamos, de destrucción hacia el abismo de una Europa empobrecida, en recesión, en inflación y, por si fuera poco, en peligro de hasta de un ataque termonuclear en ese continente. ¿Pero dónde estamos todos? O sea, nosotros estamos perdidos. Mira, nada, creo que hay más de uno, mucho más allá de nosotros, que está también muy perdido. Europa es suicida con esa guerra en Ucrania. Suicida. Y va a repercutir en los demás países, porque todo esto nos ha afectado a todos en el planeta. No es solamente a Europa, sino que esto ha traído consecuencias económicas mundiales, porque además estamos saliendo de esta pandemia donde nos lanzaron 2 años encerrados, privados de muchas cosas, debilitando una economía mundial a unos niveles realmente bárbaros, y luego lanzan esto. Entonces, esto está afectando al planeta. O sea, ¿quién está moviendo estos hilos? Porque hay alguien que se está beneficiando. Eso sí o sí está sucediendo. Bueno, ¿qué te parece si te adelanto que el señor Gates opina que hay que reducir la población mundial en 2.500 a 3.000 millones de aquí a 20 años? Bueno, nos irá a matar a todos. La población en 3.000 millones, dice el niño. De verdad, doctor. ¿Cómo pueden suceder estas cosas y que no exista un... O sea, ok, el señor Gates dice eso, pero ¿por qué no hay alguien que detenga a este señor? Porque detrás de Gates está gente, bueno, que no son el pulpero de la esquina. Son los fondos buitres. El BlackRock, que tiene no sé cuántos trillones de dólares en acciones de todas las principales compañías del mundo. Escúchame, detrás de esto hay los más poderosos intereses que te puedas imaginar. Controlan las Naciones Unidas, controlan la Organización Mundial de la Salud. Ahora salimos de este bicho chino, pero inventarán otro bicho. Las pandemias empiezan. ¿Tú no ves que nos ha tocado una época en la humanidad en que no sabemos qué voluntad suicida preside todo? Porque que te digan, te hagan firmar que el 2030 no tendremos nada, pero seremos felices, y que haya que destruir masivamente empleo, y que haya que reducir la tasa de natalidad, y que haya que estimular por miles de millones, ¿entiendes?, los muertos en el mundo. Yo no dije, ¿a qué lleva eso? Es la barbarie. Así es. Es la barbarie. Y los que se den cuenta de eso con tiempo, ¿qué van a hacer? ¿Tú crees que el problema nuestro es Capelito, Leopoldito, lo harán mutuo, la no mutuo, o el payaso Maduro este ahora que manda un muñeco de bigote a representarlo? No, chicos, esos son pasajeros. Esos son episodios menores en esta lucha. No, que Petro es un episodio menor, como lo fue Uribe. Lo que realmente cuenta para Colombia es si es capaz
de pasar el Rubicón histórico de una voluntad suicida para millones de colombianos enfrentados unos contra otros, que van a ir a una guerra civil si no lo controlan a tiempo. Los desmanes ideológicos de cada una de las pestes que se agrupan en esas voluntades, digamos, suicidas de cada partido. Menos mal que hay gente sensata todavía, en Colombia también, en Chile. Los sensatos son los que perdían. El señor Kast sigue siendo una esperanza para el pueblo chileno. En Argentina sigue siendo, digamos, la gente que está en los llamados libertarios. Un bloqueo, pues, a las posiciones estas del kirchnerismo. En cada país hay gente muy sana. ¿Y qué me dices del chileno, del peruano? Piazo de loco, chico analfabeta, haciendo disparate uno detrás de otro, a nombre de las mismas ideas de Petro y de las mismas ideas de Maduro. Es que pasearán muñecos de bigotes en cada país, chica. Así es. Esa es nuestra América. Así es. Y les van a ir poniendo características del que esté de turno en ese momento. Al de Perú le pondrán un sombrero, al de aquí, bueno, no sé qué le podrán hacer, pero finalmente esto está abarcando el mundo entero. Esto es, yo lo veo así como que es una sombra maligna que va apoderándose de cada país, de cada espacio, y finalmente nosotros que estamos ahí como observadores, porque ¿qué tanto podríamos hacer nosotros, doctor, para cambiar esto? Poco y más allá de alzar nuestras voces. Mira, un buen sacerdote te diría rezar. Yo no soy sacerdote ni voy a mandar a la gente a rezar. Yo creo que hay que seguir estudiando y comprendiendo lo que tenemos como herencia cultural. Hay gente que pelea igual que nosotros. Ahí está la gente de Vox en España. Pero mira, hasta esta gente, que para mí es lo más sólido que tiene la política española, ahí se emparrandaron detrás de la OTAN también. Y con claro. Y es por eso la razón por la que ellos luchan para sacar a Trump. Al sacar a Trump, Trump sí significó para ellos una piedrita en el zapato, como dice uno. O sea, este señor le generaba una incomodidad tal que lo que tenían que hacer era trasladar todo este sistema corrupto de votos y trasladarlo a los Estados Unidos. Pero vamos a seguir en la onda de qué positivo puede estar pasando para imaginarnos algo bueno. Bueno, y tenemos una batalla concreta detrás de las líneas ideológicas del señor Trump en la derecha republicana. Hay una esperanza concreta de que puedan darle la vuelta a eso. Puedan darle la vuelta. Acaban no sé si fue el juicio, pero estaba candidateada la señora aquella de origen inglés, la Campbell, la esposa de aquel que tenía una isla privada para niños de uso sexual, esa estaba, le iban a meter 60 años, creo. Esa es la amiguita de la amante de la Clinton y abogadita, por supuesto. Hay resistencia en el sistema. En el sistema judicial americano hay resistencia. Son las mismas resistencias que quieren llevar a enjuiciar a los culpables del fraude electoral, a las maquinitas, las famosas maquinitas. ¿No has dado cuenta que esas maquinitas siempre cuentan mal, pero para un solo lado? ¿Bien? Sí. ¿No será que todos estos sistemas electorales están también podridos hasta los tuétanos? Claro, por eso. O sea, planifican cómo hacer para sacar e instaurar todo el dominio electoral y siempre dar ganador al peor. Bien. Entonces, mira, ahí estaban peleando en cuál país era en España. Que Indra se ocupe de Indra. ¿Entonces suena Indra por Venezuela? Indra, desde 1997-98 empezó nuestra tragedia con Indra. Es la compañía ahora de los socialistas, ¿cómo se llama? De los socialistas españoles, de los catalanistas y todo eso. Indra.
Es la compañía de Petro, es la compañía que también asociada a Dominion y tal, lleva al Partido Demócrata al poder. Ahí hay cosas que uno no sabe, pero que intuye que pueden estar pasando. Hay fraudes electrónicos masivos. Hay fraudes de todo tipo en las instituciones. Hay preferencias preparadas o inducidas por campañas de publicidad y de medios. Pero qué raro, siempre es para el mismo lado, para el lado de podrir todo, para el lado de la perversión en la política y la perversión de las élites. Así es, doctor. Y eso, finalmente, para culminar con esta pregunta que le voy a hacer, que es nuestra última pregunta, tiene un poco que ver con todo esto, le hago la pregunta, doctor. ¿Usted cree correcto hoy por hoy que hablar de derecha, conservadurismo y hasta de libertarios, utópico como relativismo mágico, porque ¿qué queda para conservar cuando todo está de cabeza y al revés? Los malos son buenos y lo correcto es malo. ¿Qué deberíamos empezar a hablar de resistencia o rescatistas más bien? De sentido común, la cordura, los valores, los principios, la ética, la moral. O sea, ¿en qué tendríamos que realmente enfocarnos hoy en día? Porque de verdad el mundo está al revés. Lo bueno es malo, lo malo ahora es bueno, es normal. Yo creo que el mundo no está al revés, lo que estamos al revés somos nosotros. Todos. El mundo siguió su curso. Hay intereses, claro. Hay dialéctica de Estado, oposiciones y conflictos de Estado. Hay oposiciones de imperio, dialéctica de imperio. ¿Entiendes? Lo que no hay son conflictos de clase. Ese es un mito tonto de los marxistas que ha tenido que ser superado. Entonces, ¿cómo sustituir aquella lucha de clases? ¿Entiendes? La cambiaron por la lucha de sexo. Entonces aparece toda la parafernalia esta del feminismo y todas sus ideologías colaterales para tratar de estorbar la comprensión. Entonces ahora hay 120 géneros, que hay géneros relativos, ahí ya no es importante ser hombre o mujer, sino sentirse hombre o sentirse mujer. ¿Tú crees vaina más ridícula y locoide que esa? Bueno, esa es la ideología de las Naciones Unidas, es la ideología de la LGTBI. Han ido sustituyendo la bandera nacional por esa trapo pintado de todos los colores, la bandera gay, el orgullo gay. ¿Pero dónde estamos, chica? Estamos en la perversión de todo. Acabaron con los símbolos, arrinconaron a las religiones. Así es. Arrinconaron a la que eran las que tenían mucho más poder antes, unos cuantos años atrás. Bueno, porque la iglesia era importante, pero pasó a un segundo plano. O sea, ya la gente no se incline hacia la parte de religión, pero sí a este tema de la ideología de género. Es algo asqueante, de verdad, yo estoy asqueada. Entonces, ¿qué es lo que queda? Atrincherarse en lo que sabíamos a ciencia cierta, en que no habrá manera de quitárnoslo. Los valores de la familia, los valores de la familia, una y otra y mil veces habrá que repetirlo. La distinción entre derechos de todos, ¿sí? Que es la única manera de que tengan derechos los particulares, los individuos, los grupos, es si somos iguales ante la ley. Entonces la igualdad ante la ley, estados basados en el derecho universal de la equivalencia de derechos de todos con todos. Esa equivalencia de derechos que nos hace iguales ante la ley como valor supremo, es la misma que determina la perpetuación y defensa de la familia, de la persona y de los distintos componentes que tengamos. Es la defensa de los niños, es la defensa de la escolarización, la escolaridad de los niños, y que se le enseñe lo que se le enseñó siempre a los niños. No puede ser que ahora vaya un pervertido sexual escuela por escuela explicándole cómo masturbarse a los niñitos de 7, 8, 9 años. Así es, doctor. Es lo que la izquierda propone, chica. Y finalmente, hacer ver con toda la naturalidad y la normalidad que ellos quieren hacer ver
esta perversión de siempre colocar en las comiquitas y en las caricaturas infantiles un trans, una pareja femenina besándose o una pareja masculina besándose. La porquería de Disney. Disney World. Claro. Ahí está todo. Entonces, hemos llegado a un punto, doctor, donde todo, absolutamente todo lo que nos llevan a través de canales de televisión, redes sociales, plataformas donde vemos películas, series, y entonces documentales, en todas, a partir de, yo creo que de hace 10 años para acá, no hay una serie donde no haya un trans, una persona binaria que no sabe qué es, se cree árbol o se siente gato, siempre hay un homosexual, o sea, es a juro. Entonces intentan de alguna manera obligarnos a que eso lo veamos normal, pero no solamente nosotros, porque ya nosotros estamos adultos, nosotros sabemos que eso no es normal. El punto es que se lo quieren llevar a los niños y empezar a metérselo desde pequeños, desde el colegio. Y es ahí donde nosotros tenemos que sacar las garras y defender a los niños, a nuestros niños. Hay, hay cerebros siniestros detrás de todas estas cosas. En la política, en la economía, en la cultura, en las universidades, en las televisoras, en los diarios, en las redes sociales. Así es. ¿Cómo hacer valer, digamos, los derechos naturales de las personas? Hay que volver a entender muchas cosas. Yo lo único que puedo hacer, recomendar, es estudiar. Lean la gente de Gustavo Bueno Martínez, Gustavo Bueno Sánchez, de allí, de la Escuela de Oviedo, Escuela de Filosofía de Oviedo. Lean y oigan. Lean y oigan lo que plantea esta gente sobre dialéctica de imperio, dialéctica de Estado, sobre las defensas de las tradiciones cristianas de las sociedades. Porque allí está, digamos, el punto de agarre de lo que no debemos dejarnos de saludar. Claro. En Colombia, la persona más autorizada para hablar de lo que sea se llama Ordóñez. La tienen de último. Rescátenla. En Chile tienen a Katz, rescátenlo, sí, con este piazo loco que está en la dirección del país. Y así como Katz, debe haber en cada país una persona confiable en la que pueda uno creer. Así es, doctor, así es. Lamentablemente, esto que uno observa hoy en día, que donde vemos que es como un mundo al revés, va tomando más fuerza, y ahora uno puede ver hasta qué punto esta gente se para frente a unas cámaras a decir, ella es fulano, y yo siento que a mí se me revuelve el estómago, o sea, yo digo, a mí ojalá no me toque eso, porque de verdad no existe que yo le diga ella a una persona, eso no va a pasar. ¿Cómo es? Pero ahora hay que decirle... lo vemos. Ella, claro. El neutro es. Claro. Entonces, es como que buscan todas las vías y todas las formas de malformar la sociedad. Porque esto es una malformación. Ah, pero hay que dar esa batalla, querámoslo o no. Hay que pelear, digo. Cada vez que digo un animal, esta estupidez, hay que decirla, que lo que corresponde, el género que, digamos, el sexo que corresponde, Dios mío. Por supuesto. No hay género neutro, no existe entre los humanos. No existe. Y definitivamente, entonces nuestra lucha tiene que ser intentar de alguna manera que estos valores, estos principios morales, que hablar de la familia, del núcleo, de lo que tenemos que salvaguardar, porque tenemos que hacerlo. Es la única manera de protegernos de toda esta barbarie que hoy vemos a través de los canales de televisión, de las grandes élites, de las redes sociales, que nos atacan a diario. A diario, doctor. Creo que son más fuertes que una bomba nuclear. Nos seguiremos defendiendo. Así es, doctor. Así es. Se me acabó la gasolina. Encantada de tenerlo por aquí. Gracias por compartir conmigo este espacio. Siempre es un honor tenerlo.
El otro amigo que entró, tú lo habías invitado, pues de golpe desapareció. No, él entró porque él quería hacer una pregunta y bueno, vale. Como en este programa nosotros le damos la oportunidad a las personas si lo conocía, que participar en una pregunta, pues el señor insistía y le dimos la palabra para que le hiciera la pregunta. Yo no entendía nada. Bueno. Así que bueno, doctor, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Igual recordarles que estamos en patreon.com/republico. Pueden colaborar ahí con nosotros, apoyarnos para seguir sacando contenido. Por favor, compartan el contenido con sus amigos, con su familia, en sus redes sociales, porque hay que llegar a más y más personas. De verdad, es importante que todos estos programas se hagan virales para que la gente empiece a despertar de todo este sombrío que nos está cayendo en el mundo hoy día. Además, tenemos programas del doctor Alberto Franceschi en sus redes sociales, los pueden buscar por YouTube. Estamos también en republicos.org, que es nuestra página web. Así que, bueno, ahí van a encontrar contenidos espectaculares porque el doctor, bueno, de eso sí tiene. Un abrazo, doctor, que pase feliz noche y gracias por acompañarme. Gracias, tía. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión.